El grupo de hidrología como tal lo que hace es evaluar la cuenca como tal, qué tan riesgosa es la cuenca, o sea, qué tipos de riesgos están en la cuenca. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, por ejemplo, medimos Quebrada Doña María, por así decirlo. Ella nace en San Antonio de Prado y ya descarga en Itagüí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, mirar toda la cuenca como tal, como un todo, y mirar dónde están asentadas las zonas de mayor riesgo, dónde están las poblaciones asentadas. Donde se encuentran las poblaciones asentadas, nosotros lo que hacemos es ir e instalar un sensor de nivel, casi siempre en una estructura preexistente, es decir, un puente peatonal, un puente vehicular. Nosotros con estos sensores realizamos modelación hidrológica e hidráulica en toda la zona, para así nosotros garantizar que en el tiempo vamos a tener una estadística clara de cómo es el comportamiento del río para cualquier evento de precipitación en la parte alta de la cuenca. Hay dos tipos de sensores, uno que es tipo radar y otro que es tipo ultrasonido. Lo que hacemos es medir cómo se va comportando la lámina de agua en el tiempo. Entonces, es decir, la lámina de agua sube, nosotros aquí mismo registramos cómo sube el nivel. Para una comunidad, monitorear las quebradas significa saber hasta dónde puede llegar a subir la quebrada y qué representa yo estar al lado de la quebrada. Y llegamos hasta dónde, digamos, un determinado caudal puede llegar a afectar la zona aledaña a, digamos, los sensores de nivel.